¿Qué tal, amigos de todo el mundo? Una vez más, Pedro Romero, aquí en Charango Total, en esta edición 2011. Y bueno, pues una gran, grata sorpresa con un gran maestro del charango. Me refiero al señor Sandro Taborga, integrante charanguista del grupo Amar. ¿Cómo estás, Sandrito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Es un grato placer conocerte y mediante ti pues llegar a todos los internautas, escultores del charango. Un grato placer. Bueno, Sandrito, ¿tú ya vas tocando el charango más o menos cuánto tiempo? Bueno, la verdad es que me inicié en la escuela a partir de los 8 o 10 años, pero tomarlo como casera ya fue un poquito después, en los festivales nacionales del charango que se realizan en Aiquile, la capital del charango de Bolivia, precisamente. Pues teniendo la oportunidad de haber ganado 3 premios ahí, una en categoría juvenil, charango de oro, en 1988. En 1990 gané el tercer lugar en categoría mayores y en el 91 el charango de oro en categoría mayores. Ese fue el incentivo, digamos, para poder tener esa pasión por el charango. Y continuar, que también es un mundo complicado el aceptar y continuar una carrera profesional como músico. Así es, bueno, allá en Bolivia, pues todos los cultores del charango de esa época lo hacíamos más empíricamente. No había escuelas, no había ninguna clase de apoyo, digamos, nada más por el sentimiento que se tenía hacia el charango. Pues lo cual ahora me hace ver y disfrutar de algunas satisfacciones junto a la agrupación anual de Bolivia. Muy excelente. Bueno, es un placer y un orgullo tenerte acá a mi costado, mi querido Sandrito. Y bueno, básicamente quería pedirte un gran favor, ¿no? A través de este medio que es el internet y este canal de YouTube, Charango Total, que nos expliques algunos ritmos folclóricos tradicionales de Bolivia. Básicamente me refiero ahora a la morenada. O sea, ¿cómo podríamos hacer que nuestros amigos seguidores de Charango Total puedan aprender a tocar unos ritmos bolivianos? Para empezar con la morenada. Claro que sí, bueno, esto es un proceso. Digamos, podríamos empezar por alguna base, ¿no? Que es la marcación, digamos. Ya vamos haciendo un poquito de trémolo y haciendo... podríamos hacer algunas variaciones, ¿no? En lo que se refiere. O sea, siempre terminamos marcando. Esa es la característica, ajá, digamos, del ritmo, ¿no? Una pregunta. Nosotros tenemos en Perú la diablada. ¿La diablada también pertenece a Bolivia? Claro que sí. Esto es tradicional de las minas, ¿no? Y obviamente todos los sectores mineros, yo creo que han debido tener algo de historia respecto a esto. Pero allá en Bolivia tenemos Oruro, es la capital folclórica de Bolivia, de donde nace la diablada. Y el ritmo es un poco más ágil, ¿no? Los bailarines lo hacen saltando y el ritmo en el charango se... Entonces, ese es lo distinto, digamos, ¿no? Porque es un paso marcial, saltado y pues, es espectacular verlo bailar. Bah, además, Bolivia es una cultura llena de tradición, rica en tradición. Sí, como te decía antes, tenemos una variedad, una gran variedad de ritmos allá en Bolivia, pero los que, digamos, tienen más de alce internacional son la morenada, la saya, digamos. Ajá. Que también es muy conocida a nivel internacional. Sandrito, ya nos explicaste la morena. ¿Podríamos pasar a cómo es la ejecución de una saya? Y justo saya. Ayer comentamos y me explicabas que la saya tradicional es una y la saya caporal es otra. Exactamente. Bueno, la saya caporal nace de la saya afro, ¿no? Esa es la marcación de saya afro.
ahora conocemos como Masaya Caporal, aunque hay una disputa entre si es Caporal o es Saya. Para evitar esas discusiones, Saya Caporal, ¿no? Entre quienes apoyan a la Saya y quienes apoyan el Caporal. Ok. Exactamente, y el baile mismo es muy diferente. La saya afro aquí en Bolivia lo bailan los de la cultura negra, ¿no? O sea, los que habitan los yungas, que tienen un excelente, excelente baile como saya afro. Excelente, Sandrito. Me comentabas también ayer que tú eres vicepresidente de la Sociedad Boliviana del Charango. La filial Cochabamba, bueno, la Sociedad Boliviana del Charango es una institución ya muy grande allá en Bolivia, la nacional. Lo que se ha hecho es hacer filiales en todos los departamentos de Bolivia. Bueno, soy parte de la directiva de la Sociedad Boliviana del Charango, filial Cochabamba. Ajá. Y bueno, estamos haciendo un trabajo juntamente con Jorge Alvarado, también un doctor del Charango, un esfuerzo para poder dar a conocer un poquito más el arte del charango. Okay. Muy bien, pasamos a la cueca. Cueca. Cueca, bueno. Yo sé que en Argentina también hay cueca. Claro, claro. ¿Y en claro, Chile también? En Chile también, o sea. ¿De qué diferencia? De Chile y de Argentina no te puedo hablar, pero de la boliviana sí, porque allá tenemos inclusive diferentes clases de cueca dentro de Boliviana. Unas que son un poquito más de salón, más lentitas, otras que son más ágiles. Okay. Pero la base, digamos, la podemos dar. Hacer historia yo creo que es adentrarnos en algo desconocido, ¿no? Sí, y yo sé que Chile y Argentina tienen también toda la razón de todos los ritmos que dicen ser suyos, ¿no? Entonces lo importante yo creo es el aporte que podemos hacer de aquí hacia adelante, no importa de qué país, nacionalidad seamos, lo importante es cultivar el charango, ¿no? En sus diferentes manifestaciones. Por supuesto que sí. Muy bien, ¿podrías repetir por favor la cueca, un poquito más lento, por favor? Exactamente, en realidad la vasita sobre la N, pero allá es muy tradicional y pues es muy 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 antiguo el guayno y pues se ve ejecutar en todo lugar, ¿no? Es algo muy tradicional. Excelente, ¿nos podrías explicar algo con la música de Amaru tal vez que tengan grabado? Guayno. O sea, podemos hacer la parte de punteado y también la parte de zasqueado. Ah.
pero la base, digamos, de la base sería... ya no hay mucho. Ya no se nota mucho, ¿no? La ventaja del charango es que nos permite hacerlo con trémolo, ¿no? Claro. Claro que la guitarra marcaría de diferente. Claro, por supuesto. Muy bien, Sandrito, estamos ahora con el este ritmo que te comentaba, y ya lo hiciste, el carampeo, que es también un ritmo bastante tradicional y complicado, te comento, porque yo he tratado de hacer un poquito, tratando de imitar a la cultura boliviana en algunos pasajes que tenía que grabar, imagínate. Pero el boliviano es un experto en este asunto del carampeo. Bueno, eso es, digamos, más sido del norte de Potosí, donde estamos, inclusive hay charanguitos con diferentes afirmaciones, con cuerdas de Sevilla, donde bueno, se puede rampear excelentemente, pero también lo podemos hacer, ¿no? Con Mamaru hemos hecho un salay, digamos, que también es parte del norte de Potosí, ¿no? Uh-huh. Y sería así, más o menos. Si yo tengo un acorde, está claro, tengo un do mayor, entonces ¿cómo hago la melodía? ¿En base al do mayor? En base al do mayor hacemos, digamos, el juego de la melodía que queremos sacar. Ajá. Bueno, Sandrito, te agradezco mucho brindarnos a la charanga total y a todos los que nos siguen en este canal muy interesante, pues aprovechando también tu visita acá a la ciudad de Incontrastable, Huancayo, Perú. Y bueno, pues te invitaría por favor a que mandes un mensaje a toda la juventud y a que al uso del charango. Así es, este instrumento tan bonito en su forma y en su sonido, pues hace que podamos llegar a todos los corazones de la gente, y quienes estén interesados en practicarlo, pues simplemente practíquenlo. Hoy tenemos recursos como el portal tuyo, con el cual, digamos, se puede aprender muchas cosas. Estamos con la tecnología pues a las manos para poder acceder a cualquier tipo de información, de partituras y todo eso. Y en todo caso, pues también, así como tienes el portal, también tienen una página del grupo, no sé si puedo también enviarles, es www.grupoamaru.com.bo, donde pueden también escribir, y pues con el mayor de los gustos vamos a poder colaborar. Sandrito, ha sido un honor, un placer tenerte aquí pues, a mi costado y estar charlando mucho sobre este instrumento maravilloso. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos y ojalá que tengas muchos, muchos éxitos. Gracias, Fred.